Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo sigue el clima? ¿Cómo están sus países? ¿Hace frío? He visto que en algunos lugares de Estados Unidos hasta ha caído nieve. Imagínense, y aquí hemos estado, por lo menos aquí donde estoy yo, lo más mínimo en temperatura en centígrados fueron 20 grados y yo sentía bastante heladito. Y yo sé que otros países, pues eso es un chiste, ¿no? Algunos no dirán, pues han visto a 9, a 7, en otros bajo cero, y hay que estar bien abrigaditos. Pues bien, aquí estamos desde la Hacienda La Esmeralda de nuestro amigo Don Jovel, y aquí les estamos mostrando estos animales que aún tiene disponibles. ¿Saben que hoy les voy a decir de entrada algo? Que a veces cometemos el error de no decirles los precios, y no porque queramos, y por lo que ustedes me dicen digo que es un error, ¿verdad? Pero ahora sí les vamos a decir. Así es que por lo menos para que vayan pensando entre cuánto y cuánto, ¿verdad? Listos y preparados. Pero no se me vayan a asustar, yo les voy a decir el precio mínimo y el precio máximo de algunos de estos ejemplares. Voy a hablar de manera genérica, por supuesto, mínimo, máximo y por supuesto todo lo que en medio de ese mínimo y máximo, recuerden que es negociable. Hay que hablar, ustedes me dicen digan precios, pues vamos a decir uno. Pero prométanme que no se van a asustar. Porque ya hemos hablado de que de repente puede parecer caro el gear, pero tiene razones para hacerlo. Así es que listos, los precios en los que andan los animales, por lo menos en este rancho, andan desde 3.000 mínimo a 6.000 el máximo. No se me confundan. Cuando digo 3.000 a 6.000, quiere decir que de ahí pues oscilan precios. Ya si le parece caro, pues usted dirá. Para mí puede ser caro, pues yo no tengo ningún ganado, no soy ganadero. Pero no sé, a los que andan buscando calidad. ¿Y qué les puedo decir del gear que no les haya dicho ya y que ustedes no sepan y nos hayan ayudado? Pues número uno, que el gear es resistente a climas y terrenos. Eso es algo que ya es bastante bueno de la raza gear y lo que lo hace una muy buena opción para mejorar la genética de su ganadería. ¿Estamos de acuerdo? El gear es resistente a climas y terrenos. Las novillas, aquí voy con otro, miren. Las novillas que tiene Don Jovel vienen de madres probadas ya lecheras. No estamos garantizando que se les pase la genética, pero es un buen dato, ¿no les parece? Las novillas vienen de madres lecheras con un pico de leche, también diré un mínimo y un máximo. Mínimo 20 botellas de leche. La botella equivale a 750 mililitros. O sea, le faltan 250 para hacer un litro, ¿verdad? 20 botellas mínimo, 35 botellas máximo. Así es que ahí está otra información. Imagínese un ganado resistente a nuestro clima tropical y que vienen sus madres, en este caso, con ese pico de leche, con esa producción, yo creo que ahí ya vale la pena. Ahora, ¿quiere usted más información? Pues puede contactarnos o contactar a Don Jovel. Él les va a dar información de lo que le llamaríamos el pedigrí de estos animales, para saber ahí qué genética estamos hablando. Así es que, y quiero agregar algo más. De repente ustedes ven a alguno que les guste y quieren apartarlo, en este caso por protección y para que todo se haga bien, se pide un arra, un anticipo, un depósito para poder apartar el animal. Se reserva con $500 mínimo, $1,000 máximo. Así que también se puede hacer eso, y hemos averiguado que también
hay facilidades para hacer pagos en este caso. Se entiende que en el caso de muchos, 3.000 a 6.000 y lo que sea que hay en medio, para muchos cash puede ser. Pues no, ¿verdad? No está dentro del presupuesto, pero sí con pagos, pues ahí está también esta opción. Así es que esperamos haberles dado una muy buena información, diferente a la que le hemos dado en otras ocasiones. Son animales que están disponibles de 3.000 a 6.000. Son animales resistentes a climas y terrenos. Madres de las novillas con un pico de leche de 20 a 35 botellas. El don Jovel está abierto que le den a darles información sobre el pedigrí. Se reserva con 500 a 1000 dólares y se hacen facilidades de pago. Así que agradecemos ahí a los que nos ven, entre otros. Vamos a ver, me meto aquí en los comentarios. Tenemos a Antonio Cervellón, Francisco Martínez, Adelmo Adame, Edwin Méndez, Miguel Galvez, Jeffrey Ruiz. Me encontré un buen hilo aquí. Ever Ayala, Eduardo Salmerón, Vladimir Velázquez Santos Cruz, Abner Espinosca, Oscar Rodés, Toño Varela, Jaime Ventura, Somos del Campo, José Cruz, José Calderón, la amiga Rosa Lario, Moisés Iglesias, Hermes Guillén, y por supuesto quizás se me queden otros, no quiero ser grosero, pero ahí vamos a seguirlos saludando. Comenten, que ahí me baso para ver sus nombres, ¿verdad?, en los comentarios. Comenten, que ahí los vamos a estar mencionando en muchos de estos videos, y por supuesto vamos a leer los comentarios y tratar de contestar todo lo que podamos, o por lo menos saludarlos. Así es que esperamos sigan disfrutando de más videos de su canal El Salvador en el Campo, y hasta la próxima.